Bienvenidos a Famosos TV. Kiko Rivera hoy ha llamado a Sálvame y en directo ha estallado contra su madre. Dice estar harto de escuchar mentiras sobre él y que se siente muy triste, entre otras cosas, por la falta de cariño de su madre hacia él. Quiere dejar claro que sus problemas no son por dinero, sino por otras situaciones personales, algo que ha repetido en más de una ocasión. No necesito más de lo que tengo. Ha habido momentos en los que he tenido más que ahora, pero no necesito más, afirmaba. Kiko estaba muy dolido con su madre. Siente que llamó durante su entrevista para regañarle, no para mostrar su apoyo, aunque dijo que el lunes iría a visitarlo. No apareció en su casa, ya que está cuidando a su abuela, pero según Kiko, el día tiene 24 horas y vivimos a una hora y media de distancia. Además, no comprende por qué su madre está hablando por detrás con ciertos colaboradores de televisión, sabiendo que pueden distorsionar las cosas. Y vino la bomba. Kiko dijo, tenía un comprador para el piso de Madrid, que aunque no me daba lo que quería, era suficiente para quitarme esa deuda, y mi madre me dijo que no, que ella me pagaba las letras como si fuese un alquiler. Y luego escucho como dicen que encima ella me está pagando el piso. Entre las declaraciones de Kiko también dijo que él ha propuesto a su madre vender Cantora para solucionar las deudas de ambos, ya que hay que vivir el presente, pero su madre se niega. Asegura que siempre ha protegido a su madre, incluso se ha comido problemas por ella, y no entiende por qué está actuando de esa manera. Mi tristeza viene porque a la persona a la que más he amado y amo, mi madre, no sabe diferenciar entre Isabel Pantoja y madre. Esa es mi tristeza. Kiko sentenciaba diciendo, hablar de un hijo así no tiene perdón de Dios. Suscríbete, dime en comentarios qué es lo que crees que debería hacer Isabel Pantoja ahora. Dale a me gusta, comparte, nos vemos en el próximo vídeo.